And we will discuss in this panel, you know, how to maximize that. You know, if I'm an artist, if I'm a manager, if I'm an agent in the music industry in Colombia, how can I monetize, you know, all those new platforms? And to start, I would like you, you know, to give you, you know, the chance to the opportunity to introduce yourself and tell us a little bit who you are and the company you work for. All right, so Felipe. Bueno, para mí puedo hablar portugués, inglés. Yo hablo muy bien portugués. Entonces, yo soy de Brasil y estoy en el mundo digital hace como 12 años. Empecé en el mundo digital con la empresa que yo fundé, ¿no? Que se llama eMúsica. Y eMúsica fue una compañía pionera en la distribución digital en América Latina. Empezamos haciendo plataformas de descargas y después empezamos el business de agregador de contenido. Entonces, es importante porque trabajamos con los sellos y artistas directamente para hacer descargas y después suscripción de streaming. Y por otro lado, tornamos más grande agregador de América Latina para los grandes servicios digitales en todo el mundo. Hace como un año yo salí de eMúsica y tengo una nueva compañía que se llama Music Post. En realidad, el mundo digital está cambiando muy rápido, justamente porque por cuenta del comportamiento y por cuenta de los hábitos, las habitudes de utilización. Antes el mundo de descargas era lo principal servicios de monetización y para hacer plata los artistas de sellos, lo principal destino era el iTunes. Hace como unos 2-3 años está cambiando muy rápido y hoy los destinos que más hace es importante son los servicios de suscripción y YouTube. Entonces, yo tengo una compañía que hace el trabajo de como agregador de contenido para los sellos y artistas directos, y sobre todo para, estoy estudiando mucho el modelo de YouTube, porque ciertamente lo que pasa es que hoy YouTube es el destino número uno en el mundo. La verdad, Google es el destino número uno en el mundo para buscas, y el segundo mayor destino es YouTube. Sobre todo de música, porque justamente toda la música disponible en el mundo está hoy disponible en YouTube. Pero lo que pasa es que, de acuerdo con la habitud de consumo, las personas quieren tener practicidad, entonces ingresan en los servicios de streaming, como Deezer, RGO y Spotify, que son los tres mayores servicios de streaming en el mundo. Deezer me parece que está haciendo un buen trabajo acá en Colombia porque tiene una parcería con Tigo. Entonces, porque es todo acerca del problema de billing, es un problema serio en nuestro negocio de digital, en la monetización. Entonces, creo que cada uno de nos vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de nuestro negocio. Pero solo gustaría preguntar una cosa acá. Todos acá son artistas, managers. ¿Cómo es acá la...? Y el resto. Bueno, abogados. Abogados acá, ¿quién son? Abogados. Y una pregunta acá. ¿Cuál es la última vez, o alguna, hay comprado alguna vez alguna música digital legalmente? ¿Cuántos? Bien. Serio, serio. No bullshit. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿iTunes? Ah, Amazon acá, puede comprar. Pero iTunes está acá. ¿Qué más? Deezer, ¿quién está en Deezer o RGO o no? Deezer. Y de descarga de celular, por Claro. ¿Hay algún suscriptor de Ideas Music acá de Claro? No hay ninguno de Ideas Music. Pregunta quién vio televisión ayer. Televisión.
¿Quién vio un video en YouTube ayer? Okay. Es importante, por esto que comentaba que ha cambiado mucho el comportamiento de consumo y justamente YouTube es el sitio que todos están. Entonces, ok, gracias. Bien, también lo voy a hacer en español, sería nada más ridículo no hacerlo siendo yo colombiano. Mi nombre es Mauricio Ojeda y de hecho te agradezco por. O sea, el hombre puede dar la charla perfectamente con el tema relacionado a YouTube. Estoy con YouTube, efectivamente, con Google. La verdad, hace muy poco, trabajo también en el mundo digital hace aproximadamente, bueno, en realidad 6 años. Soy reportero de background, reportero de calle. Trabajé 12 años en medios de comunicaciones para prensa, para canales de televisión. En Nueva York, en realidad lo que hacía era cubrir crímenes. Cubrí crímenes para el Daily News y para Newsday y bueno, todo el tema del 11 de septiembre, luego guerra en el Medio Oriente, también estuve así. Cola. Porque estaba haciendo hueco, perdón. Guerra en Oriente Medio, a la vez estuve en el primer boom de internet en el año 99, 98 de hecho, cuando estaban abriendo los primeros sitios. Me acuerdo, en ese entonces yo trabajaba en Univision y abrieron el portal online y fui de los primeros reporteros online que tuvieron. Después hicieron esta alianza con AOL. Trabajé 6 años en MC, también como en la parte de contenidos de noticias, de entretenimiento, y ahora desde el lado de YouTube. En realidad, por el lado de la música, pues soy un fan. Yo creo que eso también hace parte digamos, de la razón por la que estoy, o por la que me contrató Google, ¿cierto? Y bueno, nada, ¿no? Contento de estar con ustedes hoy, también buscando también oportunidades de monetización en la medida que, obviamente, a los artistas les vaya bien, a lo que nosotros también llamamos MCNs, que son multichannels negros, les vaya bien. A nosotros, pues lógicamente también, ¿no? Entonces, un placer de estar con ustedes hoy. My Spanish has been cannibalized by Portuguese, so I'm going to talk English. My name is Mathieu Leroux. I work for Deezer for Latin America. I've been in, I'm French, but living in Brazil. I've been in digital business for about a decade. Since 2001, more than a decade, and I've joined Deezer to set up operations in Latin America and especially in Colombia, where we have a partnership with Tigo. The story of Deezer is really interesting. I'll make it short. It's a story of a guy called Daniel in Paris that is a dropout from school because he got bored, and his parents let him do anything else, which is the strangest thing in my personal view. and he started companies, and one day he had an idea in 2005, which was to start a blog at the time called Blog Music, where he designed a little iPod where basically everyone could upload songs and everyone could listen to songs streaming. And the thing just exploded. Among first his friends, and then the friends of his friends, and then pretty much all friends, up until a few months later when he got a phone call from a publisher, local in France, saying, "Have you ever heard of music rights?" He said, "No." So shut the site down, and then I'll explain to you. And basically, that's how Deezer was born, not as a company, but as something that people use. He changed the name, hopefully for everybody, from Blog Music to Deezer. And then since 2007, he started the business of, subscription model where everybody can access music on every device, no longer cable, well, you know the thing. And the joke, that what started as a joke, led us to 182 countries. We are now open in pretty much everywhere, but the US. I used to say that we have a football strategy. We are invading the world, and then we'll explain to the Americans how it's played, in a few years.
And we've had really excellent traction in Latin America, but I wasn't surprised, because when you mix innovation, well, technology with music, with social, I mean, everybody who has stepped one foot in Latin America, and especially in Colombia, knows that if it works, it's going to just take off. So I'm really happy to be here. I'll speak in English as well. You can see they put the Anglos down at this end. So, you know. All right, so my name is Richard Gattara. I am the co-founder of a company called The Orchard, okay? The Orchard started in 1997 and has grown since then to be the largest distributor in the world of digital music. We came to this not by accident, but by an understanding that in 1997, there was the internet, and you could purchase music through the internet on stores. But we began to believe right away that the future was not in purely internet sales, but as the digital world opened up, music would be sold and downloaded and purchased digitally. So as far back as 1997, we began signing digital rights. So we anticipated the digital explosion, which occurred in 2003 with the beginnings of iTunes. We anticipated it by at least 6 years. And by virtue of that, we've been able to grow and grow. We have offices all around the world, and we have partners in Colombia, in Chile, Peru, Brazil, Argentina. So I'm here really to tell people about The Orchard, but to get a better understanding and meet people from Latin America who are interested in having their music available everywhere in the world. No guarantee of sales, but what this new world gives musicians and labels is the opportunity to reach a wide audience, and you never know what's going to happen. We deal with every digital site that sells music. We are in business with Deezer, with Google, YouTube. My friend Felipe works with us from time to time in Brazil. And I've known Juan Paz off and on for a while, and he did finally get me to come here. But I'm not going to go on any further, because I have to speak at 5 o'clock tonight in the big tent. I still want to have things to tell people then. So I'll stop now, just to know that The Orchard is the largest distributor of digital music in the world, and we're happy to work with artists from Colombia and labels from Colombia. We do have some now. I could say FM, FM Records, Discos FM. We deal with Discos Fuentes, and we have other independent artists and labels from Chile and Argentina and Brazil. Anyway, so if you're interested in hearing more, come to the big tent at 5 o'clock tonight, and I'll tell you some interesting stories of how the music business really was, how the music business is now, and how the music business will be. Yeah. Thank you. Thank you very much, Richard. So my first question, and I would like to, you know, to ask Felipe. Richard, you mentioned that through The Orchard we can reach, you know, we can have our music, our content everywhere, right? And but you said I can't guarantee sales. If I'm an independent artist, Felipe, what are my options to make money out of
that content that I own and that I have, and that of course that I want to sell. What are the real options for me to make money from the digital space? You want the real answer? Yes. Change of profession. No, but come on. No, I'm just teasing you. Because the reality is, probably every one of you, your parents have been saying, please, son, do something else. You know, music is hard. I have a daughter myself. She's 22 now, and she's also a singer. And even at home, it's hard for me to tell her exactly what to do, because she already knows what to do. I may tell her everything that I've experienced, but she doesn't want to listen to me, because she knows exactly what she wants to do. And the fact is, regardless of the digital world, the monetization itself, it's all about how you behave and how do you conduct your career, how do you insert yourself into the music business, because aside from sales, you have to know how to, you know, to write a song, to how to perform, to create your community, you have to generate your audience. All of these basic things that have been going on throughout the ages, they are still the basic stuff, because eventually if you have a good song, if you play in the right places, if you create your audience, the sales is just a consequence. Because no matter where you are, if your music you make touches everyone's heart, that song will be eventually purchased, because people want to be touched by music. That's the way music is. So at the end of the day, I mean, you have to be in everywhere. A lot of bands like to give away their music, which is good, because a lot of people then will learn their songs, and eventually when they play live, people will follow up and sing along. But you have to have your songs available, and you also have to have your songs available on every single digital service. I have an example in Brazil, this singer called Criolo. Criolo is a hip-hop singer that came from one of the comunas from São Paulo. He's been around for maybe 10 years, and he ultimately recorded an album that was really well recorded, and he was giving his song away for many, many years. Maybe for 1 year and a half, he was giving his songs away, until I realized, listen, why is this guy not available on iTunes? And then I called his manager and said, listen, how come he's not available on iTunes? No, he doesn't want to deal with any digital services. So that's the one step that people have to realize. You have to be open-minded, and you have to be available to do and deal with every single service. Why were the reasons for him not to be? Just reluctant, stubborn. He just wanted to give away, because he was never given anything by the corporate world. So he wanted to give away their song and people to sing along. And then eventually when I ultimately managed to sign, because I knew this is a business of know-how and know-who. That's the number second thing. You know what I'm saying? Because no matter how well you know, how well you know how to do things, if you don't know the people, somehow you don't have access. So fortunately, I knew his lawyer, because this is something you always have to team up with the right guy. And he had a nice lawyer, so you know, eventually I managed to convince his lawyer to sign. When I signed his record and I uploaded it on iTunes, it became number one in Brazil like this. And it was available for free for more than a year. So again, a lot of people may realize that music is available, but not everyone knows where your site is. Not everyone knows where your blog is. So first thing is to have your song available in every single digital service, because you never know who or what corner or what neighborhood your audience will be walking around. So you have to have your songs available. And of course, YouTube now, it's a place where a lot of people are starting to monetize. So in order for you to make money through iTunes, you have to be signed to one of the content aggregators. There is no way you can sign directly to YouTube and make money, because it's very hard to generate audience out of your own channel. Because at the end of the day, your audience will be so tiny for the YouTube eyes, you'll be insignificant. Então, in reality, you have to sign up with one of the content aggregators. Every single content aggregator generates millions and millions of views, and they have tools to help you guys generate more money. Because it's not only about the views, it's about optimization of your audience. So the best way now to monetize, again, to summarize, is to have your content available. It has to be well recorded. Same basic, you know, tips. And you have to create your audience. Otherwise, there's no way you're going to monetize. If your brother doesn't like your music, then there's no way other people will like it.
So you have to make people like it at home, your neighbors, your friends' schools, and your school friends and everybody else, and that's how you start building up your audience. And once you have that happening, and you're getting traction, and then little by little you're gonna get other people to buy, and then eventually people buy it. But buying is just a consequence. Okay. Does that answer your question? Sort of. You know, you started, you know, with the wrong foot with that, you know, quit the music business because that's not what we want here, man. Anyway, Matthew, Deezer, streaming services, music like that feels free. You know, you can access Deezer, you can listen millions of tracks, almost like free, right? What does it mean? You know, how, if I'm an artist, how can I make my music available in Deezer? And as an artist, what can I expect from that? So the way you can make your music available at Deezer is mainly through aggregators. So the Orchard is one for sure, and there are others. So you can just pick whatever. Musica is another one. Sorry, Felipe. So it's really easy, like just like uploading on their website something and having the Deezer box crossed. And Criollo, the guy that you mentioned, had a huge success on Deezer, so thanks to you. We're really happy. And then the question is, how, once I'm here, how do I get found? the way we monetize, just to answer the question, is that we have two models. We have a freemium model where people can access, with some limitations, free music. And then we have advertising, and of course, big chunk of this advertising goes to the labels and then to the artist, or to the aggregators and then to the artist. And the second part, of course, the most successful one is the subscription model, where when you want to have the application and the all shebang of of streaming subscription, then you have to pay a monthly fee, which is basically how much is it in Colombia? If I'm not mistaken, $8.49. We have two plans. We have one half of that, which is only web, and the most successful one, $8.49, is for all device. $8.49. Son como 15 mil pesos mensuales. And the other way to get it in Colombia is to get it through a Tigo plan, where you basically have attached to your telco postpaid plan music, and then. ¿Quiénes de aquí tienen Tigo? Bueno, ahí hay varios potenciales. There's, okay. You know, potential. So if you want Deezer, I advise the other ones to go to Tigo. ¿Y conocen y saben que Deezer está allí en la plataforma? ¿Sí? ¿Perdón? Pero no lo usas. Ya. Okay. All right. Well, let's continue the discussion and then we open it to questions, because otherwise so it'll be difficult. To finish my talk about how to get known on Deezer, we have a very strong belief in human curation, and that's why in the old world we have a team of 50 editorials that basically are paid to listen to music all day long, and Carlos here is the lucky one in Colombia, and those guys are the one that artists need to convince if they want to be put in highlights on the homepage, because basically our homepage and our system just put whatever Carlos thinks is relevant, and we really believe in this kind so of So Carlos curation. Is the guy to follow then? Exactly, so he's getting really blush, so this is the one. And in terms of how much money can I make, you know, is can you give us, I know that it's a difficult equation, a difficult formula, but is it possible to say something about it? Unfortunately, no. Okay. Because we don't communicate on local numbers, and we don't communicate on, but the way it works is that mostly 70% of what we collect goes to labels. Okay. So the
bigger the numbers of subscribers, the more happy everybody is. What you need to understand is that the streaming music service business is still in its infancy. It's really early stage. We're talking about probably 20 to 30 million people paying for music through a music service in the whole world today. Yeah. We are growing exponentially. We are growing five times faster than downloads. So we are really optimistic. But up until we reach hundreds of millions of users paying every month, I mean, we're still talking about new model that is not representing much. So it's a volume type of business. Yeah, we are still ramping up, but give us a few years to really become massive, as Netflix, for instance, has been massive in the US, starting earlier in another system, which is movie. But what I want to say is that, I mean, you need to be here from the start, and you need to understand how it works. You need to build your audience. We have an API, meaning that we can let anyone access Deezer music through any website or application and use our API as a door. So, for instance, we have artists building apps. When they release a new album, they have their own app where they can put whatever content they want around the new album, and this is really fantastic to create buzz and audience and build stuff. We have artists using their own platforms of website or app or wherever they are, or Facebook page, to connect to Deezer, to build their audience on the platform. So this is the piece of advice I really recommend, aside from trying to seduce Carlos here, which is really hard. Okay. All right, thank you very much, Matthew. Mauricio, en español. YouTube, pues creo que ahorita con el ejercicio de preguntar queda muy fácil saber lo importante que es YouTube en los hábitos de consumo de hoy. Y también lo dijo Felipe, YouTube es el sitio número uno de acceso a música en el mundo, o sea, es el sitio donde más música se accede en la actualidad, más que en iTunes, más que en Deezer, más que en Spotify, más que en todas partes. Igual, la misma pregunta, yo soy un artista independiente y yo quiero monetizar mi contenido de video, ¿qué tengo que hacer? Sí, bueno, Felipe también me ayudó a responder esa pregunta al comienzo, de hecho. Creo que lo primero que tienen que tener en cuenta es el desarrollo de una audiencia, un desarrollo de audiencia que va a conllevar, a la monetización como tal, ¿no? De hecho, para todos aquellos que ya incluso tienen canales o que están interesados en aprender y en ver cómo se genera un canal, hay un documento que está de hecho en la web que se llama el YouTube Playbook. Básicamente lo que ustedes encuentran ahí es un texto de best practices para implementar. Yo creo que eso sería como la primera recomendación que yo les haría para familiarizarse con el mundo de YouTube, ¿cierto? Aquí van a haber ejemplos internacionales, de todo tipo de canales y sus verticales, ¿no? Una de ellas, por supuesto, el tema de la música, ¿no? A partir de aquí comienzan efectivamente a desarrollar audiencia. Piensen ustedes, lógicamente, un tema de derechos, lo más importante en este tema, porque pues, si bien cada uno puede tener un canal ya en el tema de la monetización, YouTube sí es exigente en el tema de cómo digamos que distribuye digamos esa monetización con el tema de los derechos. Entonces, por eso primero los invito a que acudan a ese documento, ¿no? ¿Perdón? Playbook, YouTube Playbook, ¿cierto? Sí, digamos que eso es como lo básico, ¿no? Aquí van a encontrar cómo generar audiencia. Les doy un ejemplo, el tema de los playlists. El tema de los playlists es impresionante porque el tema de los playlists lo que hace básicamente es un efecto de retention, de poder tener al usuario pegado al canal. Entre más, obviamente, tiempo pasa en el canal, también, lógicamente, mayor puede ser la monetización. Ese tipo de pautas de todos, serán, perdón, una pregunta. Todos saben qué es un playlist, ¿cierto? Okay. Gente de la industria de la música, seguro todos sabemos que es un playlist, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, ustedes pueden
también tener en cuenta el tema de las anotaciones, el tema de también que search que comentaba Felipe, es importantísimo manejar todo el tema de descripción de los canales, de keywords, de tal forma que sean asequibles en los buscadores. Y un tema también muy importante, no he venido a menos, que ustedes deben ser, obviamente, están muy familiarizados con el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo apoyarse en las redes sociales para generar esta audiencia? Esta audiencia que vuelvo y luego genera en este tema la monetización. Una de las formas de monetización, la comentaba Felipe, puede ser a través de un agregador. Lo que nosotros en el mundo de YouTube llamamos como MCN o Multichannel Network. ¿Qué hace esta gente? Esta gente básicamente se sienta con los artistas, capta los derechos de los artistas, hace acuerdos con los artistas, ¿cierto? Hace acuerdos también en temas de derechos, hace un acuerdo directamente con nosotros, con el caso de YouTube, y se dedican a hacer canales robustos, precisamente, a generar esta audiencia con todo el tema, y vamos en un modelo de revenue share. Un modelo de revenue share es un contrato estándar, así funciona YouTube desde aquí hasta Rusia. Es un modelo de 55-45 por revenue share, y esta gente se encarga lógicamente de generar esta audiencia y luego de distribuir. Nosotros básicamente no obviamente contamos con que el MCN o ya sea el artista cuenta lógicamente con todos los derechos para monetización. Hay un dato muy importante también en el caso de lo que comentaba Felipe. YouTube genera una herramienta que se llama Content ID. Esta herramienta es única hoy en día, ¿no? Y en realidad, o sea, es tan avanzada que lo que le permite al partner en este caso, ¿cierto? Es rastrear, bloquear o monetizar el contenido, de tal forma que se eviten también estos temas de derechos, que estos son tan complejos, ¿no? De usos no autorizados. ¿O? Sí, exacto. Esta herramienta al mismo tiempo le permite al partner ver estadísticas, ver analytics sobre cuál es el comportamiento de su audiencia, cuál es el comportamiento de sus canales, incluso un estimado de la monetización como tal. O sea que es transparente tanto para el lado del partner como para el lado de... Y esa herramienta está disponible solamente para los partners, ¿cierto? No, sí. No está disponible para fulanito Pérez que tiene unos videos. Claro. No. Claro, vuelvo y repito, es decir, hay varias formas de trabajo acá. Una, vuelvo, quiero hacer énfasis en lo que dice Felipe. Yo manejo los premium partners. Todos esos premium partners se les da acceso a este CMS y a este Content ID, ¿no? Hay otros partners pequeños que precisamente están generando, desarrollando esa audiencia, que por lo general tienen un contacto con una unidad en los headquarters en San Bruno, efectivamente, que los ayudan precisamente a generar. Luego, cuando crecen, cuando se estudia que hay efectivamente un potencial, ¿no? Se les da acceso, digamos, a esta herramienta, ¿no? ¿Algún caso colombiano que tengas presente, que puedas compartir? Excelente. Mire, en serio que el caso de Colombia es bien particular en la región. El tema de música... Bueno, Argentina también tiene un caso increíble, y de hecho estábamos hablando con Flimby un caso de desarrolladores de contenido más, pero por la vertical de entretenimiento. En este momento, el negocio de YouTube Colombia funciona, la vertical de música funciona muy bien. Hay partners en Medellín, y quiero nombrarlos en serio porque están haciendo un excelente trabajo con la monetización. Uno es Codiscos, que hace parte de una empresa llamada Tropisounds, que creo que está basada en los Estados Unidos. Pero luego hay dos indies que están haciendo un excelente trabajo, una que se llama Quark Media. Son dos muchachos paisas que se dedicaron precisamente a captar artistas de reggaetón. Y lo que ellos hacen es trabajar como una multichannel network para nosotros. Se empaparon totalmente del mundo de YouTube, y empezaron a desarrollar este tema de best practices, a actualizar sus canales. Ojo, es importantísimo, un canal que no se actualiza y que no invita a sus suscriptores a volver, pues es un canal que se muere, ¿no? Entonces ellos están dedicados todo el tiempo a la actualización de canales de YouTube, y hoy en día pues tienen una monetización interesante, ¿no? Luego pues claramente pues Medellín se ha vuelto un epicentro de este tema de reggaetón, con lo cual ellos están basados allá, se encargan de hacer estos acuerdos con los artistas y bueno, ¿no? Es un buen caso, Quark Media. ¿Cuál es el otro? ¿Dijiste dos? B2U, similar. Ok. ¿No? Muy okay. Similar, sí. Bien, bueno, chévere. Sí.
Así es. Por eso le digo, entre mejor le vaya a ellos, obviamente más contento estoy yo, total. ¿Y están haciendo billete? Sí, están haciendo billete. Pues no creo que valga la pena entrar en el claro, pero están generando dinero. Estamos hablando de monetizar, están generando dinero. Claramente están generando dinero, pero lógico, pues yo el otro día veía cuántos millones de vistas tuvo una, que para Brasil, vuelvo y repito, no es mucho, pero un artista de un video de un artista de ellos puede llegar a superar los 7 millones de visitas. Yeah, ¿no? Entonces, okay. Bueno, de views. Entonces, claramente ya suma y empieza a contar, ¿no? Okay. Richard, you're getting sleep, man. Richard, any advice, you know, because you are working, you know, you're part of the Orchard, any advice on how to, you know, how to get the music there? Because we know that if we go through a digital aggregator, we can get our music everywhere. But any advice on how to maximize that, you know, any tips, you know, because you've been speaking with artists everywhere in the world. So anything that you've seen that has worked, or you know, anything that you can share with us as an advice? Wow. The first thing I would say is, if I were a young artist sitting out there and listening to us on stage here, I would say there's some wonderful things ahead, but boy, am I confused. It's complicated, you know, but I'll start with something really basic. And I'm going to speak to the audience in this way. The most basic thing for me, and it's my first time in Bogota, what I see about Colombia that's great is that it's a growing economy and and an emerging society that will participate in the world in general differently in the future. And the other advantage that I would think you have is that you speak Spanish. It's your main language, Spanish, you know? I know the music of Colombia is different. Maybe salsa is different than Puerto Rican salsa, you know? But because the main language is Spanish, it doesn't mean it's going to sell in Mexico, because we find in the United States that everybody on the West Coast of America ingests the Mexican style music. In New York, a lot of Colombian, Dominican, Puerto Rican, you know, so you have an advantage with that, with the language. It's not a disadvantage. And as all this grows, if I were a musician or a label or a manager, I would want to associate with the Orchard, because we have the tools in place to deal with what's necessary. What's necessary is being involved with YouTube. YouTube is the main way people discover music today, very simply. And monetizing on YouTube is not difficult if you follow all the rules. Now, the rules for an individual might appear to be complicated, but for a company like ours, where we have as many now as 20 people and doubling that number in the next year, we'll have as many as 40 people working specifically on our YouTube channels and the label partners and artists that we deal with. So I would say that's one. The other is through the streaming services, of which Deezer is a good one. It's not about monetizing specifically from the streaming service. It's about creating an awareness for yourself and for your music, which then leads to either sales physically, digitally, or a percentage of the number of streams you get. So if you're entering the world of music today, you need to be in all these services.
You need to do it in partnership with an organization like The Orchard that understands how to make the music available and to monetize it throughout the world, not just in Colombia. Okay, thank you very much, Richard. Let's talk about cannibalization. I don't know if for us in Colombia this will make sense, you know, as it might make sense in other countries. And I will explain the reason. I'm going to do it in Spanish. Estamos pasando, el negocio está pasando de los que han vendido unidades físicas o han vendido unidades por iTunes, los que venden descargas, y pagan $1 o $9 por un disco. Eso cada vez, cuando tienes un servicio de streaming en el que tú pagas 8.50 o lo que sea para tener acceso a millones de canciones, estás pasando del método de vender unidades al método de acceso, de la gente accede a la música. Es como el cable. Casi todos nosotros, no sé quiénes, pero la mayoría pagamos un servicio de cable y tenemos yo no sé cuántos canales y usamos unos. Es más o menos el mismo modelo hacia el que va Deezer, hacia el que va Spotify también. Entonces, hay una gran discusión en este momento sobre si esos servicios de streaming, de suscripción, van a canibalizar esas ventas de unidades físicas o esas ventas no físicas, esas ventas unitarias. Claro, si yo pago $9 por un servicio y no tengo toda la música, ¿para qué voy a tener yo la necesidad de comprar la música si ya la tengo ahí disponible? Entonces, hay una gran discusión al respecto y quisiera, now I'm going to switch once again to English. I would like to open the discussion, you know, to everyone. What do you think will happen in the years to come in terms of subscription services and unit sales? You know, what will happen? Cannibalization or not? No. It doesn't cannibalize anything. The future is in subscription services. The future is in the artist making, building a fan base. Eventually, we'll only buy the physical CD or physical product of artists that we love so much that we want to support them even more. And the other thing that's important for artists to do when you create and go on through the YouTube process is to come up with other things you can offer in addition to your music. It's not enough. You could actually create a package that sells for 10 times the amount of a CD, but you sell it to a smaller group of hardcore fans. So that has even more value. You have to think about it. The world is going to be a streaming world. So unless you get involved in that immediately, I think you fall by the wayside. There's no cannibalization. Okay, thank you, Richard. Matthew. I have not much more to say than what Richard said, except one thing. The one thing that we want to cannibalize is piracy. I won't, of course, have the speech about how piracy is wrong. It would be very hypocritical from my side. I was in a high-speed internet university campus when Napster came around, so you can imagine, and I was 18, so you can imagine the orgy of illegal downloading I was part of. So I'm not going to put that fake speech to you guys, but our strategy is to win over piracy through easiness. I mean, and through all access, and through the fact that we are kind of a Dropbox for music, where you can create a playlist on a web browser somewhere with your login, and then it appears on your mobile, and then you can share with whoever you want, and no one's gonna, you know, tell you you're wrong. So this is the new step, and definitely we are winning. The one thing we try to cannibalize is piracy, making our service funnier, easier, more connected, more social with the maximum catalog that we can get. And it's not easy because some artists still think that they need to window their release. But when they do that, actually they're asking their audience to go
to do whatever they want, and a big bunch of that go to directly to torrents and stuff like that. So this is the only one thing I wanted to add, but the rest, you get it perfectly right. Thank you, Matthew. Mauro. Coincido con, también con el comentario que decía Richard. Yo creo que la, o sea, la, la industria de la música ha pasado por tantas situaciones y además tan complejas, que yo creo que en este momento no hablamos del tema de canibalización, sino precisamente hablamos del tema de cómo en el mundo digital vamos a, vamos a monetizar y, ¿no? Y digamos que a hacer una proyección a futuro que sea conveniente para todos, ¿no? Es decir, del lado de YouTube, lo único que les puedo decir que es que cada vez, digamos, estamos haciendo más esfuerzos a nivel tecnológico para, digamos, para perfeccionar el tema de que efectivamente cuando, cuando existen los derechos, cuando, ¿no? cuando son correctos, se llegue, le llegue el dinero al, al, que, al, al que debe ser, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido, Julio, coincido, es, también coincido que vamos hacia un modelo de suscripción no, canibalizable. Canibalizador. Okay. 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 Felipe. Imagino que si estuviésemos acá 20 años atrás, creo que teníamos como mucho menos personas. La razón que tenemos tantas personas acá, porque hoy el acceso a tecnología fue facilitado y los precios de equipos y todo están, fueron bajados mucho. Entonces yo pienso que tenemos, en adición que todo lo que hablaron acá, que es perfecto, tenemos que tomar provecho de las nuevas tecnologías y tenemos que tomar provecho de todo que hay disponible hoy para ayudarnos a aprovechar esta tecnología. Por ejemplo, si estuviésemos nuevamente 20 años atrás, no teníamos cómo accesar artistas en otras ciudades, en otros pueblos, en otros países. Imagina cuántos de ustedes tienen fanbase en otros países que no tenían la oportunidad nunca de tener en el pasado. Entonces, tenemos que tomar ventaja de las nuevas tecnologías y aprovechar las redes sociales como un aliado. Por ejemplo, hay en Brasil una entidad, y Brasil es muy grande, imaginas un músico de Río que quiere tocar en Fortaleza, como 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, esta entidad, es un poco polémica esta entidad, se llama Fora do Eixo, conoce Fora do Eixo. Fora do Eixo es una entidad apoyada por el gobierno, pero tiene un principio básico muy interesante, que es, por ejemplo, imagina que tiene un amigo en Medellín, o un amigo en Leticia, que es muy lejos. Entonces, este amigo torna-se un aliado. Entonces, lo que Fora do Eixo empezó a hacer es, por ejemplo, ao invés de ter que contratar um relações públicas, ter que contactar uma tienda de discos, ter que fazer todo o trabalho de sua casa, contacta seu amigo em Cali, diz, amiga, mira, está cá uma caixa de CDs, e eu quero, por favor, que brinde 3 CDs aos periodistas, 3 CDs às rádios, mais 5 barra em la tienda de discos, e regala mais 5 aos seus amigos. E, pouco a pouco, começa a construir um pequeno fanbase, só por um princípio de uma pessoa, esse é o princípio de rede, né, de network. A partir de uma pessoa, seu CD está em 3 rádios, está em 5 tiendas, está em los periodistas, e, em muitos casos, em alguns grupos, e essa mesma pessoa, depois de 2 meses, busca um concerto em la cidade. O que passou com muitos grupos é que quando o grupo é chegado nessa cidade, depois de 2 meses, tenía personas cantando las canciones, algunas de las radios empezaron a tocar las músicas y las tiendas empezaron a solicitar discos para vender. Entonces tenemos que, era el principio de la hormiga, ¿no? The ants. Sí, entonces tiene que hacer también, utilizar la tecnología en ese sentido, de hacer contactos, y tanto por la red, pero también utilizar los contactos personales para que pueda expandir ese network. Um P2P virtual, pero manual também, tete-a-tete. E funciona muito bem, é incrível. Então, vocês têm que utilizar a rede para tomar vantagem desses princípios, que funcionam bem. E a canibalização? A canibalização, eles já foram hablados. Muito bem. Bueno, então vamos porque, a... Não, porque o importante é que, no final do dia, as pessoas querem... Creio que acá, o número 1 maneira de ganhar plata... es a través de conciertos, ¿no? Claro. Y la canibalización es casi un éxito. Si tienes su condición,
barrada y canibalizada es un principio del suceso. Ok, bueno. Porque sí, hasta que tenga su canción barrada o escuchada o barrada gratuitamente, es en un principio que, mira, están escuchando mi música. Para llegar a este punto, hombre, tiene que crear la audiencia. Y para crear la audiencia, tiene que crear la demanda. Okay. Entonces, estoy hablando acá de cómo crear una pequeña demanda para que pueda tener la oportunidad de ser canibalizado. Voy a hacer un comercial. En las sesiones que siguen, vamos a hablar de todo esto. Hay varias, pues creo que si tienen acceso a la agenda, ahí se van a dar cuenta que hay varios talleres muy interesantes sobre ese tema que está hablando Felipe. Y también yo quisiera, antes de pasar al público, decir un par de datos. La industria de la música, como ustedes saben, en las ventas de la música grabada, o sea, de la música que se descarga o que se compra, ha venido cayendo hace muchos años, pero el año pasado, por primera vez en 12 años, creció. Y creció muy poco, creció un 1%, pero por lo menos ya la tendencia de caída cada vez, ya se frenó la tendencia de caída. Y hay algunos países en el mundo, como los países escandinavos, en donde las ventas están incluso creciendo en porcentajes interesantes y están creciendo dado a servicios como Spotify o como Deezer. La última noticia fue que en Holanda también la música, después de muchos años, el negocio empezó también a crecer. Entonces, lo que estamos viendo con todos estos servicios y con YouTube y con Spotify y con Deezer y con todas estas nuevas opciones es que otra vez la industria está volviendo a generar ingresos. Y esa generación de ingresos también significa volver a invertir otra vez en talento y volver a desarrollar artistas y volver a crecer como esto funcionó hace unos años. Quisiera entonces abrir las preguntas al público. Solo gustaría preguntar una cosa. ¿Alguno de ustedes tiene canciones disponibles en YouTube, en iTunes o Deezer legalmente? Mira, levante la mano. ¿Y cómo accesaron? ¿Por agregador directamente? ¿Por CD Baby, TuneCore? ¿Cómo hicieron? Por Record Label. ¿Solo Record Label acá? RCD Label, creo que se llama. Pero mira que son muy pocas las personas que tienen su contenido legalmente disponible. Pero todos tienen sus canciones en YouTube, ¿no? Todos tienen. Okay. ¿Sí? ¿Canales propios? ¿Canales o a través? Sí. ¿Pero tiene algún resultado? ¿Están generando dinero? No de YouTube, de iTunes, de algo, pero no es grande. Ese es un tema más, nos metemos en el tema de Creative Commons, lo hemos hablado en Resonancia todos los años, es un tema bastante complejo. Sí. Creative Commons, si tú quieres poner tu música libre, por supuesto, pero en Creative Commons que tú monetices no es tan viable. Bueno, entonces abramos las preguntas. Por favor, seamos muy cortos. El nombre, quién es, pues, con quién trabajas o qué haces, y tratemos de hacer la pregunta muy, muy concreta, sin speeches, sin discursos previos, por favor. Creo que no tenemos micrófono inalámbrico. ¿Ahí? No hay. Lo están sacando de la caja. Bueno, muy bien. Okay, voy a hacer esto rápido en inglés. My name is Federico Lera. I come from Public Radio. It's an online music site. I'm dying to ask you this question. 20 years ago, this would be record labels, record stations, and record stores, and they would be the content creators, right? You guys are the masters. Do you guys see yourself as the new masters? Therefore, they create the content and they still have to go through you. And to continue that, will music truly be free when the content creators and the consumers are direct and no longer need the masters, like photos have been, and that's how it's gigantic on the internet. So do you see yourself as the new masters, and do you think that's a good thing? That's my question. Well, if you ask me, everything should be free. Food should be, people should have food to eat. They should have a place to live. Music is a minor issue amongst all of this. But I would say, in a good socialist sense, I want to be a rich socialist. So you basically want to do well, okay? And you want to do good things for people. As far as new masters, yeah. I don't say that I'm a new master. I'm an old new master. But
But the reality is this. The world has changed, not only the system of the business, but people like me and then people a bit younger in their 50s, 40s, they're going to die out soon. The world belongs not to you out there. It belongs to the six-year-olds and the eight-year-olds. It belongs to the people that are really going to change the world and change the industry of the music business. But for the time being, the people on stage are a little smarter than the old masters, okay? They're part of the world of the present. So you still need people like us to help you get to that next stage. And I think that's the important thing. Change is a good thing. Change that integrates and involves people of the world together, and music is the lowest common denominator. I say this all the time. Music, religion, food, and sex. I mean, not necessarily in that order, but that's what the world's about. Music, religion, food, and sex. All of them. Forgive me, Jesus, I place religion fourth. and depending on who I'm with, maybe sex first or second, but I don't, you know, but I'm married a long time, so maybe music first, I don't know. But don't worry, it's all good, it's all good. Okay, all right. Gracias. Hola. Ya te lo van a... Encender. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Buenos días, mi nombre es Diego Mayorga del portal Evolución Rock. Quería hacer una pregunta puntual para el caso de YouTube. Yo como artista independiente no estoy firmado por ningún sello, tengo mi canal, subo mi video. Hay una opción para que en mis videos les salga publicidad. Pero entonces yo tengo que acreditar que tengo los derechos de autor para que se me genere un ingreso por los views que tengan mi video y en fin. Yo como artista independiente, si lo soy, ¿cómo hago para garantizar eso? Porque pues finalmente no estoy firmado por ningún sello, ¿cómo acredito que ese material, ese contenido realmente es mío y estoy autorizando para que salga publicidad de mi video y así se me genere ingreso? Lo mencioné hace un rato, hay una unidad en San Bruno, de hecho dentro de las políticas, si usted ve, ahí va a encontrar unas ligas de contacto, ¿cierto? Ellos le dan soporte a partners como usted, ¿no? Y el objetivo de ellos es precisamente guiarlos en el tema de la monetización. Para ellos no aplica, digamos, en este caso, si no estoy mal, el tema de la herramienta que les mencioné de Content ID, ¿no? Es un proceso como tal de desarrollo de audiencia. Pero con gusto, ese es el contacto. Y claramente, ¿no?, el objetivo de esta gente es llevar a esos partners pequeños, entre comillas, por decirlo así, con potencial, durante toda, digamos, la etapa de monetización como tal, ¿no? Pero el tema de tus derechos, tú puedes registrar tu contenido en derechos de autor como tuyo. Y eso ya es tuyo. Y tú ya con ese registro, tú ya puedes decir que es tu contenido y puedes, por ende, seguir todo el proceso. Sí, hay un punto importante también, por eso que comentamos que es importante tener un agregador, porque la canción, la música, el track itself, tiene que subir en la plataforma de Google para que el sistema de Content ID pueda identificar que tu canción es tuya. Por ejemplo, una de las maneras que más se hace plata en el mundo de Google, de YouTube, son los grandes artistas, porque las grandes disqueras suben sus canciones en el sistema, por ejemplo, Katy Perry. La manera que las disqueras hacen plata es con un user-generated content. Entonces, cuanto más personas tienen videos con la canción de Katy Perry, Amy hace más plata, porque el sistema de Google hace un matching con... Es un fingerprint. Como el Shazam, ¿conoce el aplicativo Shazam? Es el mismo principio. Hace una identificación, una vez que hace el matching, sabes que aquella canción pertenece a Amy. Y por esto, a cada view, genera una plata para Amy. En su caso, tiene que subir su canción en el sistema para que pueda el sistema de Google identificar que la canción es tuya. Y cuanto más audiencia, entonces
pueden monetizar. Claro, pero no está de más lo que yo le recomiendo, además, porque esa es la función de ese equipo. Y un tema que tú comentas, que digamos también hace parte de todo lo que yo he venido hablando, es el tema de UGC, de User Generated Content. ¿Cómo poner a su ejército de fans a trabajar por ustedes? Exacto. ¿No? ¿Qué es eso, básicamente? Entonces hablan también del tema de la piratería. No, es que me están pirateando. Entonces quiero bloquear esos contenidos. ¿Por qué en vez de bloquear esos contenidos? ¿Por qué en vez de llamarlos piratas? ¿Por qué no dice, wow, qué bueno que hay gente que son fans, que están subiendo esos contenidos y voy a sacar provecho de eso, de eso, ¿no? Y hoy en día, desde el punto de vista... Desde el punto de vista de una disquera, cada vez ese bloqueo es menor por el tema del dinero que se gana por los videos de los fans. Entonces cada vez eso será menor. ¿Más preguntas, por favor? Tenemos espacio para dos preguntas más por tiempo. ¿Desde acá está bien? Hola, mi nombre es Laura Botet, yo soy estudiante de producción radiofónica. Entonces, mi pregunta va hacia, ¿cómo creen ustedes que se apoya esta música digital en los podcasts, la radio web y el streaming? I'm sorry, I'm not sure I understood the question. Could you give me the English version? She said that, how do we see all this digital music go with all the podcasts and radio, internet radio? That was más o menos la pregunta. What we have in the system is the ability for pretty much everyone to create podcasts and radio, basically exporting its own playlist, which is like a radio programmation selection, and on everything, from website to application. And so every time it's played through our API, it generates stream and then it goes back to the stream count of every artist. So we try to embrace this idea of everyone becoming a creator, which may be behind your question, with the ability to still count as a stream number for every single artist that has been chosen by creators. So I'm not sure I understood your question, but... Yo tampoco estoy seguro que te contestamos la pregunta. So but the question I think is deeper. It's like, what would be the relation between all these services and radio? ¿Te refieres a radio terrestre, a radio convencional? O radio online, or online radio. Yeah, or the... Estamos un poco perdidos con tu pregunta, ¿eh? Nos mataste. Bueno, o sea, yo tendría que decir que, Colombia pues, es un país radial, totalmente, ¿no? Casi todo el mundo sí, y de hecho, pues pero ustedes no es... Un segundo. Uh-huh. Colombia es un país radial. ¿Cuántas personas escucharon radio ayer? Increíble. Radio terrestre. Ok, muy bien. Sí, yo de hecho yo sigo siendo también como una especie de bicho raro. Yo sigo teniendo radio, aunque obviamente también soy tecnológico, entonces tengo las aplicaciones también en mi celular y oigo radio a través de aplicaciones, ¿no? Pero uno, yo creo que el contenido que se sigue elaborando desde la perspectiva radial es fascinante, ¿no? Ahora, creo que sí, creo que se debe también adaptar precisamente a las nuevas tecnologías y en ese sentido ver cómo refuerzas para adaptarte también a ver cómo se puede trabajar. Es decir, yo no tendría ningún problema también y me encantaría poder llegar a hacer, y de hecho YouTube tiene partnerships con emisoras radiales perfectamente, ¿no? Pero con emisoras radiales que efectivamente están generando contenidos que desarrollan audiencia, ¿no? Entonces también creo que es un tema de adaptación en ese sentido, ¿no?
No, solo un tema importante es que yo tengo que felicitar a los programadores de radios porque radio cada vez más, por ejemplo en Brasil, es imposible escuchar radio. Es muy, muy mala la programación. Pero en Colombia, pero estoy muy sorpreso porque es muy importante y muy interesante. Tienen que aprovechar que las radios es un modo de escucha, mismo que tiene todos los problemas y dificultades, hay programas que no hacen parte de la programación normal, hay personas de programadores, no sé, pero en Brasil es imposible de tocar una música si no tuviera algún acuerdo comercial y todo. Pero si todos escuchan la música en radio, hay por lo menos una ventaja, que la música aquí en la radio es posible de escuchar música. Eso va para otro tema, para otro panel de 5 horas que ya hemos tenido y ya hemos hablado mucho del tema. Tu pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es Jack Muñoz, yo soy músico y también pues emprendedor en el área de la música digital. Ya me quebré 2 veces y tal, pero bueno, ahí vamos. La pregunta mía es, para mí hubo una contradicción al inicio del panel, porque los que son agregadores como The Orchard, Deezer y iMusic estaban diciéndonos, únanse a nosotros para ser conocidos y para monetizar su contenido, ¿sí? Pero al mismo tiempo después, después de que habló dijeron, sí, pero es que todos nosotros usamos YouTube para hacerlos conocidos y que moneticen su contenido. Cuando todos nosotros podemos tener canales independientes a través de YouTube, gracias YouTube. Entonces, la pregunta es, o sea, nosotros, me parece a mí que ustedes nos están vendiendo su modelo de negocio todavía. ¿Sí? Como agregadores y como que tienen un pie en la industria, en la vieja escuela. Esta es mi pregunta, después de eso que dije, es, ¿creen ustedes que ese es el único modelo de negocio que puede existir para nosotros para monetizar nuestro contenido? Yo quiero decir un par de cosas. Por ejemplo, si tú quieres vender tu música en iTunes, directamente no lo puedes hacer. iTunes no te va a recibir tu música, tienes que ir por un agregador. No hay otra forma. Si tú quieres llegar a YouTube y poder sacar provecho de la monetización con todos los challenges que hemos descrito, si lo haces solo, tienes que tener un volumen muy grande para poder hacer o no lo vas a poder hacer. Y hay ejemplos súper bonitos como los que yo les comentaba de esta gente en Medellín, que lo hizo. Claro, pero entonces, por supuesto... Ya crecieron tanto que pasan a otra unidad de negocio. Pasan a otra unidad de negocio. Tú lo puedes hacer, pero igual... Hay ciertos outlets, hay ciertos sitios en donde te toca llegar por intermedio de alguien. Llámalo CD Baby, llámalo TuneCore, llámalo The Orchard. O sea, hay muchas opciones. Y la gran diferencia en cuanto a cómo era el negocio con los gatekeepers es que tú no tienes que pasar por un proceso de AIR para que te firmen. O sea, tú puedes hacer un acuerdo con él o con él o con cualquiera. En TuneCore llenas un formulario en línea, send, y tu música está en internet disponible. Entonces siguen habiendo esas, no los quiero llamar intermediarios, pero así funciona, así está montado el esquema. Entonces, de alguna u otra forma, tienes que pasar por allí. Que hoy tienes, que lo puedes hacer sin necesidad de pedirle permiso a nadie, completamente. Entonces, en eso ha cambiado bastante el paradigma. No sé si alguien... Por ejemplo, yo entiendo su punto de vista, pero por ejemplo, imagina en los viejos días necesitaba vender su disco a la tienda, no tenía cómo vender directamente tampoco, necesitaba de un mayorista o de un distribuidor. Entonces, nosotros somos un poco parecido como mayorista, pero la ventaja que tenemos del mundo y no solo un país. Y nosotros también agregamos no solo su contenido, como agregamos valores, porque por ejemplo, si tiene una canción o un disco que está ganando traction, ¿no? Como se dice, ganando éxito, tenemos relacionamiento con los servicios. Entonces tenemos como crear destaques. Diferentemente, si tiene un contacto a través de TuneCore o CD Baby, solo pagas para que arriba su canción y listo. Pero en nuestro caso tenemos como crear campañas, por ejemplo, Deezer. Si quiere hacer una cosa con Deezer y tenemos un contrato con Deezer, como tenemos, tú puedes, por ejemplo, acá una chica el mes que viene es el mes de los niños en Brasil.
y tienen un grupo de cantantes muy famosos que se reunieron para hacer un disco para niños y quieren entonces crear destaques en las tiendas digitales. ¿Cómo van a hacer? Necesitamos de nosotros como agregadores de valor, no solo de contenido, para que puedan accesar Deezer, iTunes. Y mira, yo tengo acá un proyecto que necesitamos de tu apoyo, pienso que es adecuado. Entonces, más por este valor de que hacemos, mucho más de relacionamiento y de agregar valor. No solo subir el contenido y listo, ¿no? I'll take my headphones off. I'm sorry to learn that you went broke twice, but the truth is, I've been an entrepreneur all my life. You should keep doing it because that's where innovation comes from. So you know, next time I could tell. Next time you're smart, you're going to make hundreds of millions of pesos. Hopefully, dollars, not pesos. But let me just say that the world doesn't change overnight. It seems like it did. So, yes, for example, I'll speak for the Orchard. We do things in a similar way that the old world did because I come from it and I understand it. But the interesting thing about what we call ourselves is a 21st century distributor, which means you have to know all the other things that are necessary in order to sell and monetize music or media in general. So all the other add-ons, I mean, we didn't talk about monetization of the music in advertising or in films. So we as a distributor provide that opportunity. We didn't talk yet about collections. You know, someone mentioned that maybe your music from Colombia is played elsewhere in the world. Well, if you haven't registered with the societies across the world, you never get an opportunity to collect that money. That money goes into what was called a black box. Well, you can imagine what a black box is. It's all the money that they don't pay to the independents. They give to the majors because those are the people, the societies. They keep them for 2 or 3 years and then they pay them out according to market share. So of course independents have no market share. So again, as a 21st century distributor, the Orchard has a system for the affiliates with us to join, and we have relationships, collect for a very small fee and share 90% of the money back to the independent artist. So in a sense, the subscription services, YouTube, the Orchard, you have to know that the world is different. And for now, we know a little more about it than the average person. Eventually, you'll all be able to do it for yourself. And you'll need someone like the Orchard or like a service if you want the extra services. But if not, sooner or later, you'll do it by yourself. And I'm sure you'll invent something great here. This is a great country. Good luck. No, total. Yo creo que también de otro lado, del lado ya nuestro de YouTube, no, sí estamos interesados en precisamente apoyar a los indies. O sea, totalmente, ¿no? Hay, creo que hay un gran potencial. Vuelvo, pongo los ejemplos de Medellín. Y en la medida perfecta que usted vaya conociendo en realidad cuáles son, digamos, al fondo el producto, cómo puede sacar usted provecho al producto. Richard comentaba también el tema de los contenidos en el exterior, pero piense usted cuando hay, no solo en Colombia, sino afuera, toda la oportunidad de monetización a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Creo que es un tema también de prueba y error, y usted ya ha pasado también por eso, así que creo que nada, ahí está la oportunidad. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo. Richard, Matthew, Mauricio, Felipe, de nuevo muchas gracias por estar acá. Espero que algo haya quedado en el aire. El siguiente panel arranca en 5 minutos, Juan. Entonces, un aplauso para ustedes y para los conferencistas también.